celulares, vecinos y vecinas. Cada uno de nosotros podemos contar la verdad con estos aparatos. Para que Guatemala avance, tiene que haber justicia por las vidas que fueron tomadas y la tierra que fue robada. A usted lo acusan de la comisión del delito de genocidio. En Guatemala no hubo genocidio, en ningún régimen. En Guatemala no hubo genocidio. No voy a descansar hasta verlos en la cárcel. No es fácil ver a un asesino a los ojos y decirle, tú mataste a mi familia. No ha habido ninguna prueba que evidencie mi participación. Ordenando su ingreso directamente a prisión. Que las juntas directivas al frente. Los pueblos indígenas van a defender lo que les queda de territorios con la propia vida.